Cuando formamos NG Reviews, ya estamos trayendo un nuevo video review de Transformers Masterpiece Takaratomi MP36 Megatron. Bueno, ya que lo tenemos, y acá está él adentro de la caja, y hablemos un poco de ella. En el frente de la caja tenemos una gran y espectacular pose que han hecho, bueno, los japoneses de Megatron con esta sonrisa malvada y malévola. Luego tenemos una imagen de ella transformado en pistola. Los Transformers con insignia de Decepticon, porque como saben es Megatron. Esta Takaratomi lo de es el MP36 y viene con el Long Life Design. Desde que le dieron ese premio a Masterpiece, diré a Takaratomi, ya todos sus MPs empezaron a salir con el Long Life Design, con su premio. Y acá dice, ¿no? Viene con su insignia de Decepticon, MP36, es el líder de la destrucción llamado Megatron. Ahí está la caja, dice Transformers Masterpiece. Acá también, arriba de la caja, tenemos una gran imagen de Megatron medio molesto con esa espada de Negón que le viene. Luego, en la parte de atrás de la caja, lo más interesante, como siempre digo yo, viene con unas muchas cuantas poses. Y acá yo no puedo leer, pero si pudiese, se lo leería, aunque sería mucha cosa. Tenemos una imagen de unas cuantas poses de todos los accesorios que le vienen, o sea, poses con los accesorios que vienen. Por ejemplo, viene con la pistola de la película, con la espada, con esa querida bola de Energon de espinas, luchando con Optimus Prime, la llave de Victor Sigma y un montón de cosas. Eso lo explicamos a la hora que lo abrimos. Y un montón de cosas, y te dice su tamaño de Grand Megatron. Y abajo de la caja, como saben, te viene, acá también dice que es lo que viene. Y recuerden que esto no es KO, sino ahí aparece su letrita original, está estampada. No es KO. Y esta es una nueva versión de que se había salido el MP5 Megatron, pero ahora el 36 es lo máximo. Bueno, pasemos a abrirlo de la caja. Bueno, acá ya lo tenemos al MP36 en la Visa 360. Bueno, en realidad, en mis opiniones, en su descripción, me gusta cómo viene Megatron. Tiene un buen diseño, es muy diferente al MP5, por ejemplo, en la parte de atrás de los pies viene todo tapado. Y si ustedes lo ven enfrente, su insignia parece el cartoon, así como si fuese dibujado. Yo fácil lo dibujo con color, ¿cómo se llama? Morado. Ese gris que tiene. Por el frente me gusta demasiado todo el pecho. Pero por atrás como que medio no me gusta, porque si ven está medio hueco. Me hubiese gustado que así como el pecho tiene al frente, así también le venga una tapa como para cubrir todo este mecanismo que han, esta ingeniería que han inventado, ¿no? Pero por adelante se ve chévere la cara, todo el diseño, de verdad parece un cartoon. De verdad parece el dibujo animado de la serie G1. Y también me gusta que tienen estos botoncitos medios azules en su pecho, creo, parece que son sus six packs, que vienen de diferentes colores. Eso me gusta demasiado. Las piernas sí son muy estables como para posarlo, como ven ahorita la acabamos de posar. En realidad le hemos cambiado la cara, eso sí le hemos cambiado la cara, pero ya en los accesorios le vamos a mostrar. Las piernas me gustan demasiado, parece que vienen como unos taquitos. Como ya había dicho antes, a comparación del MP5, viene acá todo completo en la parte de atrás. Las piernas, toda la ingeniería, y viene con estas falditas que sí me gustan, pero no demasiado, ¿no? El cañón me gusta, o sea, el cañón, como lo han hecho esta ingeniería del cañón, parece una mira, ¿no? Si se dan cuenta de esa mira, porque recuerden que Megatron, Michael Bay lo ha hecho que se transforme en un tanque, en cambio en este Megatron ya se transforma en pistola, ¿no? Ah, Laurita, ¿qué te parece este juguete? A mí me parece
me gusta mucho. También me gusta cómo se transforma en pistola. Bien. Y también me gusta cómo es que son sus piernas así, así duras como para fuerte, posarlas. Para posarlas. Sí. Y también me gusta cómo se mueve sus articulaciones. Ah, también lo hemos notado, por ejemplo, que viene con estos colores rojos, como medio acá en su pecho y también detrás del brazo, y acá en este brazo también viene. Es un medio color rojo que han querido darle. Bueno, hay que ver sus accesorios. Bueno, vamos a explicarles detalladamente, paso a paso, los accesorios que contiene. En realidad vienen un montón de accesorios, creo que no fue diseñado para jugarlo ni para transformarlo, sino más bien para posarlo. Bueno, lo primero de todo, viene con su tarjeta Masterpiece. Ahí lo tienen con una imagen buena de Megatron, molesta, y su pistola disparando. Hay también cosas que no puedo leer y parece son números de fuerza. Pasa a nuestro querido álbum de tarjetas MPs. Vamos a ordenarlo por número. Ahí. Ah, sí. A ver, mejor ve colocándolo tú. Colócalo en número orden. Por ejemplo, este es el MP39. Va debajo del MP. ¿Dónde está el 28? Acá está, debajo de Bumblebee. Ya. Bueno, y también viene con un querido manual. Está acá adentro, por ejemplo, se puede ver. Y es una gran imagen agrandada de la carta. Bueno, vienen con estas cuatro caras. La primera cara es la que están viendo acá ahorita, la serie, ¿no? ¿Y cómo es que se cambian las caras? Primero, agarras la cara desde su mentón y la empujas para arriba. Y como pueden ver, no sé si ustedes han visto la película del 83, cuando Unicron está remodelando a Galvatron y aparece esta imagen de la cara, ¿no? O sea, todo el diseño que le han creado los Shockwave y Soundwave. Bueno, acá le cambiamos de cara. Como ven acá hay un hueco en el cual va a entrar con este poste de acá. Y ahí está. Ya tenemos la gran pose sonriente malvada. Parece que ya ha destruido a Prime, por eso está tan feliz. Tenemos una imagen de una cara molesta. Parece que ha sido derrotado por Optimus Prime. Le cambiamos la cara y le ponemos la cara de la película, cuando la última cara de Megatron que vemos. Así que está toda destruida. Y como para combinar eso, vamos a quitar el pecho. Siempre el pecho empujándolo para arriba. Vamos a empujarle para arriba y listo. ¡Oh no! Se me cayó un Masterpiece miércoles. Bueno, ahí le quitamos. Se quita el pecho. Y como ven, acá hay un gran espacio encuadrado como para que entre acá. Vamos a ponerle desde arriba para abajo. Listo. Y entonces ahí lo tenemos, al gran Megatron, me aseguro. Y bien, está todo, parece que mi Masterpiece haya caído por las escaleras. Está todo abollado y feo, pero es para la película. Así como se ve, bueno. Vamos a quitarle, vamos a dejar este pecho por mientras. Bueno, mejor hay que quitarlo. Incómodo me parece este pecho. Ah, ya vale, sin pecho, mejor ya. Bueno, ay, que feo se ve sin cara. Mejor hay que ponerle esta cara, me molesto ya. Ah, listo. Luego viene con la clásica llave de Vector Sigma. Ustedes, si son bien fans, van a reconocer todos los accesorios que le viene a Megatron. En cual convertía todo en Cybertron, en los árboles, lo convertía en Cybertron. Ese capítulo viene con los estánticos y todos. Bueno, acá le puedes poner en la mano, bien fácil de poner. No lo explico. Luego viene con un casco. Ustedes ya sabrán de qué es este casco. Se ponía Megatron y controlaba al Optimus Prime falso. Uno para engañar a los Autobots. En cual era idéntico a lo mismísimo. Entonces así lo puedes pasar. Si tienes aún MP10, puedes jugarlos. Oye, me tráeme un sándwich de la refrigeradora. Ok, Megatron. Y va. No, pero recuerden que si él mueve el brazo, mueve el brazo. Ya no importa. Para la hora de posarlo, puedes hacerla cualquier pose que tengas. Quitamos el casco. Y viene con la clásica espada. Oh, ma, esta espada se ha visto en varias... en varios capítulos de la serie G1, en el cual le puedes poner, ven estos postecitos chiquitos, si ustedes ya tienen un montón de Masterpiece ya sabrán para qué, porque acá viene con un huequito en la mano como para que enganche, vamos a ponerle para enganchar y listo, y así es su espada. Bueno, por ahorita es como por, le estoy mostrando los accesorios, por eso no lo voy a posar ahorita como así o así o así, ¿no? Vamos a quitarle. Y este láser de la espada que también viene, se le quita
y lo ves con el lado con la pistola. Ah, verdad, viene con esta pistola también en la película que sale y le dispara en la parte de acá a Optimus Prime. Sí. Ahora ya puedes vivir el momento si lo tienes al espe. También tiene estos postes como como la espada, o sea, ponerle Ah, ya vale. Ya se puso después. Viene con las bolas, esta espina, parece bolio, parece para en es una bola de espinas de Energon, que es la clásica de Megatron, en el cual también lo usó para la presa, en la primera vez que lo usas para la presa. Para quitarle en la mano, tienes que empujarla para abajo y bien suavecito va a salir. Por ejemplo, vamos a empujarle para abajo. Ah, está saliendo y listo. ¿Ves? Ya salió esta mano. Entonces acá va a quedar como decir hueco, como para ponerle la bola de espinas. Vamos a ponerle y listo, así se pone. Y con toda esta bola de espinas de Energon. Ah, ¿dónde está Optimus Prime para jugar en un ratito? Ya estás viejo, Megatron, te venderé por el mercado de chatarra. Ajá, chatarra tu abuela. Ahí le pega a Optimus Prime y se cae por la presa. Pero vamos a quitarle, esto también lo puedes cambiar. Por ejemplo, a la hora que tú lo quites pensarás que también se quita esto. No. Sino que solamente quitas esto. Ahí está. Le quitas esto y sobra esto. También le quitas en esta bola de espinas. Yo le digo así bola de espinas porque me gusta. Y el mismo poste lo pones en el hueco de la bola. Y acá también. Y listo. Para posar lo preferible es esto, porque lo puedes hacer cualquier pose. O como decir que lo hace una escena, o sea, una perfecta escena tomada foto, ¿no? Ahí está. Yapcha. Se le cae. Pero prefiero más este. Me gusta más. Vamos a quitarle. También vamos a quitarle esto ya. Para abajo. Lo ponemos para arriba. Masterpiece. Ahí está, ya. Bueno, entonces ahora un ratito lo vamos a sacar a Megatron. Y vamos a doblar esto así. Y esto, recuerden, va a ir de adelante hacia atrás. Y así se engancha bien fácil. Ahora, de acá, como ya lo tenemos esto bien fácil, vamos a la parte de atrás. Lo bajamos y lo giramos para arriba. Ahí, creo que es del otro lado. Acá está, del otro lado. Listo. Y ahora entra así. Bien fácil. Y listo. Y ahí entró y ahí puedes hacer la pose, pero aún no llega la cara. Entonces tú acá lo vamos a presionar un poco para atrás. Y ahí está. Ahí lo tienen al gran Megatron con esa pose de cara de pistola. Bueno, entonces acá ya tenemos, lo apreciamos ahí. Wow, en realidad a mí me gusta demasiado en esta pose. Porque parece que él ya mismo de su cara ya no necesita transformarse en pistola, sino ahí mismo... Los mata a los pobres Arbats. Y viene así. Oh, ya. Bueno, vamos a sacarlo. Ahí lo sacamos. Volvemos esto a girar. O sea, si ustedes hacen así, no va a poder entrar bien. Y ahí se les va a complicar. Entonces lo volvemos a bajar. Este medio cañonzuelo. Vamos a bajarte. Ahí está. Y ahora sí ya entra bien fácil, ¿ven? Bueno, ahora sí vamos a necesitar este parante. Ya lo bajé todo, siempre mirando esta colita para abajo. Entonces lo seguimos volteando y esto va a entrar así. A ver. Y listo, ahí está. ¿Ah, no? ¿Cómo era? Era, ah, ya, ahí está. Esto va a inyectar de acá arriba estos dos postecitos. Va juntarse y ahí está, y ahí lo tenemos. Ahora, esta mira vamos a ponerla así. Vamos a ponerla fuerte. Necesitas fuerza. Ahí entra, listo. Hasta ahí entra, creo, nomás, para que no se haga todo el problema. Ahora acá van a ver estas manijas. No sé si ustedes las pueden ver. Listo, acá hay estas manijas. Las ponemos así. Bueno, entonces esto, como Megatron es un poquito, esto es más alto, el parante, que Megatron, entonces lo bajamos así, lo adelantamos, lo bajamos y listo. Ahí fácil,
Finalmente, Megatron ya tiene la oportunidad de ver mejor a sus enemigos. Lo cerramos. Llega también... no. Bueno, ya encontraste que Megatron se pone así. Y así ya puede ver a sus enemigos. Le puedes cambiar la cara como feliz de que él está tranquilamente esperando a que los Arbots lleguen y les disparen así, ¿no? Y así se pone. Muy diferente a la pose. De verdad a mí me gusta así más porque también viene, parece que él ya necesita un cañón. Como ya había dicho antes, no se necesita transformarlo en pistola. Bueno, hemos usado como parante también a este mango de pistola. Como para que Megatron salte, lo poses, como que está volando. O sea, en, por ejemplo, en los episodios de cartoon en el cual volabas, o sea, saltaba y empezaba a volar con los Seekers. Pero en realidad, por ejemplo, puedes posarlo como tú quieras, puedes hacer mil cosas. En la parte de atrás, acá se ve cómo se engancha, como que medio por su trasero, ahí se engancha. Este, va a ser muy difícil para engancharlo, por eso no lo hemos mostrado cómo se engancha, hemos sufrido en realidad al engancharlo, pero debes de tener fuerza en los brazos como para hacerlo a este gran masterpiece. Bueno, vamos a ponerlo con su gran Nemesis, o sea, no Nemesis Prime, sino su más... este enemigo de mortal de la vida. Y ahí lo tenemos. A punto de pararle Megatron así. Bueno, pasemos a verlo ya transformado. Bueno, amigos, aquí ya lo tenemos transformado en pistola al querido MP36 Megatron. Gabri, es increíble esta pistola como lo han hecho. A pesar de que tenga estos paneles juntados y estas líneas, de verdad, es increíble. Son muchos pasos a seguir, de verdad, no les miento, son demasiados pasos a seguir. Pero el resultado es increíble. Es como si que recién estabas preparando un queque, aún la masa se ve fea, pero el resultado es exquisito. Bueno, acá tenemos el gatillo, en el cual tiene acción, como para apretarlo, está diseñado para el dedo humano. El mango es demasiado ancha, o sea, para mi manito, es este... Bueno, es tan normal, estoy aún crecido. Pero si tú tienes una mano de gorila, va a ser no gigante, sino va a ser bien pequeña. Luego podemos ver acá la cabeza de Megatron volteada. Una gran insignia de Decepticon de la serie G1. De verdad, esta pistola parece G1. Parece que de verdad estamos viviendo esa experiencia al momento, ¿no? Cuando de la nada Megatron se transformaba, o sea, se tiraba al aire, Skyward la agarraba y le disparaba hacia los Arbats. Pero seguro ustedes recordarán de que venía no solamente esta pistolita bien chiquita, venía con la mira, con el silenciador y este mango para ponerlo acá para pasar. Bueno, vamos a aprender cómo se hacen estas cosas. Lo primero, quiero que vean acá, este tiene este post-it mirando para arriba, y ya sabrán que este también tiene igual. Entonces vamos a juntarlo, siempre el hueco mirando para arriba, nos aseguramos que se junte bien. Y listo, ya tenemos un silenciador. Ah, sucedió un pistolón así. Ahora, vamos a poner la mira. La mira de acá va a entrar desde el medio. Lo puedes poner al medio para que sea fácil que entre. Ponemos al medio y lo empujamos para adelante y así ya tenemos la mira. Y esta mira en realidad viene así, pero la puedes quitar. Y aparte le hemos puesto pilas porque notamos que había un botón y esto. Entonces... acá van a ver tres cosas que hace esta mira, que de verdad es realmente increíble. La primera es este botón bien para adelante. Ahí, a ver, no sé si se escucha. A ver. Creo que debo de acercarla a la cámara para que se escuche. Creo que ya se escucha un poco. A ver, de nuevo. Bueno, ya se escuchó. Luego tiene este siguiente nivel, que es acá del medio, en el cual habla japonés. Es un Megatron japonés, en verdad no sé qué es lo que está diciendo. Pero a pesar de que no sea un niño de japonés, me gusta este Megatron. Y tiene un montón de voces. Yo pensaba que venía en inglés, pero parece que no, solo es japonés. Y en la última tiene la clásica... ¡Ah, qué bonito sonido de transformación! Bueno, ahí está todo. Ahora, para poner este mango de atrás, vamos a ver dónde está. Ahí está. A mí más fácil es ponerla de abajo.
Pero bueno, ponerla abajo, el mango mirando primero estos postecitos. Y acá ponemos, acá, y lo bajamos para abajo. Ahí está. Bueno, ya está. Entonces ahora ya tienes tu pistola Megatron completa. Este creo que era para recargar, se me olvidó decirlo. Y esto, no sé, medio para ajustarlo y que el gatillo no se mueva. Pero no sé tanto de pistola, si no hablemos tanto de esas cosas. Parece el último. Entonces, así medio como la mira, no vas a poder verla. O sea, si pones tu ojo vas a pensar que es una pistola real, pero al final no puedes verla. De verdad yo veo todo oscuro, ¿no, Gabri? Sí, se ve borroso. Mira. No, ahí se ve borroso. Pero lo genial es de que los voy a disparar. Bueno, el sonido es muy bajito. Esta pistola, con todo esto lo que viene, con el silenciador, con la mira y con este palito, bueno, este poste para que lo sostengas bien. De verdad, les juro de que a la hora que la tengas en una maleta o la quieres llevar de viaje, te van a decomisar. Ah, Gabriel, ¿a ti qué te parece ver este diseño de pistola? Adrián, cuando salgamos con esta pistola van a ver como si nos hubieran llevado a la cárcel. Sí, verdad, Gabriel, tiene razón, la policía nos puede llevar preso. Inclusive lo puedo llevar a mi colegio y le voy a decir al profesor, profesor, ¿cuándo me saqué? ¿Estás seguro que no me saqué una vez? bueno para bromearlo, ¿no, Gabriel? Así como de que vayas y le apuntes. La primera vez que se lo mostré a mi mamá se asustó y pensaba que de verdad le iba a matar y que era un engendro, pero al final no. ¿No, Gabriel? Uf. Bueno, en conclusión, nos ha gustado hacerle review al MP36, a Megatron. Por fin teníamos a Shockwave, teníamos a los Seekers, queríamos un malvado y por fin lo tenemos para hacerle cara a cara a Optimus Prime. Bueno, eso es hablando ya del juguete como para jugarlo, pero de verdad su escala me gusta demasiado, tiene buen peso, está más relleno, de verdad, esto es mucho mejor que el MP5. De verdad se los recomiendo comprarlo. Pero su transformación, o sea, tiene muchos pasos. Es difícil, pero va a ser un medio engorrosa, pero a la hora que tú ya lo dominas, tú te transformas a los Masterpiece como al toque, como yo ahora me los estoy transformando todos al toque. No te va a ser difícil, pero sí tiene muchos pasos, eso sí. Pero la transformación en pistola es alucinante, su diseño. De verdad, yo aprecio atacar a Tommy por sus diseños que tiene en Masterpiece. Bueno, Adrián, ¿en dónde lo podemos comprar? Yo lo compré con mi amigo Beto Guerra. Él tiene su tienda de Transformers. También tiene una sección de Masterpiece, en el cual se llama Autokui, en el que espero que pronto, después de esta cuarentena, puedan visitarlo, ver su tienda y seguramente comprarlo, ¿no? Bueno, no se olviden de suscribirse, darle un buen like, seguirnos en Facebook y compartir este video. ¡Nos vamos!